Yes. Hola hermanos y hermanas Saludo. 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 Feliz sábado Feliz. Yo sé hablar español un poquito Pero mi hermano aquí Francisco Va a ser I know how to speak English But my brother Francisco here is going to be our interpreter for our English speakers so they know what you're saying. So, before we begin, let's have a word of prayer and invite the Spirit of the Lord to be with us and guide us into all truth. Pero antes de comenzar, vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos acompañe para que nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Oremos. Oremos. Amen. Loving Father, who art mm. in heaven. Amoroso Padre, que estás en el cielo. We want to thank you for this beautiful Sabbath day. Te queremos agradecer por este sábado tan lindo. For the fellowship here with all the brothers and sisters. Por el compañerismo que tenemos aquí entre todos los hermanos y hermanas. And also, we thank you for those brothers and sisters that will be listening online. Y por aquellos hermanos y hermanas que estarán escuchando en línea. And at this time, Lord, we ask, invite uh, the Holy Spirit. En este momento, Padre, invitamos al Espíritu Santo. That he will our minds para que él ilumine nuestras mentes. With your word, Con tu palabra. With your truth, con tu verdad. With, with the y con la guía Para nuestras vidas. Open our hearts, Lord, we pray. Oh, abre nuestros corazones, Señor, oramos. And help us to accept your truth. Y ayúdanos a aceptar tu verdad to obey you, para obedecerte, para que podamos ser guiados y poder caminar sin caer, estar firmes. Oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amen. The... I'm sure today you have heard several messages about health. Estoy seguro que el día de hoy escucharon varios mensajes acerca de la salud. But um, it's always good to hear these messages. Y siempre es bueno escuchar estos mensajes. Because it is good for our physical health and our mental health. Porque es bueno para nuestra salud física y mental. Y espiritual. And, and spiritual. <laughs> Thank you. So the the team or the name of the uh, lecture is health should be as carefully guarded as the character. Por lo cual el nombre del tema de esta presentación es la salud debe ser cuidadosamente cuidada como el carácter. Amen. Amen. And uh, so in la la próxima slide. So going to our next slide here. Okay. Um I'm going to share with you some quotes from Spirit of Prophecy. Voy a compartir con ustedes algunas citas del Espíritu de Profecía. And it, the first one, it's from Councils on Health. And it reads, The health reform is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. Dice, La reforma por salud es una rama de la gran obra que es preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Creen ustedes que estas palabras son verdad? Amén. ¿Verdad? So, the health message is important for our salvation. Por lo cual, el mensaje de salud es importante para nuestra salvación. Ok, next one. okay siguiente diapositiva. Uh, vamos the, a la pantalla y la siguiente cita que me gustaría compartir con ustedes también la podemos encontrar en consejos sobre salud message y dice claramente la reforma de salud es una parte importante del mensaje del tercer ángel de qué? El mensaje del tercer ángel. Amén. Y and, and as a people professing this reform, we should not retrograde, but make continual advancements. Importante. Continúa diciendo, y como pueblo que profesa esta reforma, no debemos retroceder, sino avanzar continuamente. So, the health message is progressive. Por lo cual, el mensaje pro salud. Es so we have to continue to be making changes to better our health. Por lo cual debemos de continuar haciendo cambios para mejorar nuestra salud. So that we can also have a spirit of uh, mental and and spiritual health. Para que también podamos tener salud espiritual y mental. Amen. So the next slide. Uh, I want to show you the difference between flesh foods. And the diet that God originally gave us. Quiero mostrarles la diferencia entre comida a base de carne comparación con la comida que Dios originalmente nos dio. So here, it is is consuls for the church. Aquí en consejos para la iglesia. And it reads, God gave our first parents the food He designed that the race should eat. Dice, Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que él diseñó para que comiera la raza humana. Amén. It was contrary to his plan to have the life of any creature taken. Dice, era contrario a su plan quitar de la vida a cualquier criatura que él había creado. Amén. There was to be no death in Eden. No, habría, no debería de haber muerte en el Eden. The fruit of the trees in the garden was the food men's wants required. The fruto? El fruto de los árboles del jardín era el alimento que requería el hombre. So, God gave man no permission to eat animal food until after the floods. Por lo cual Dios no le dio permiso al hombre de comer comida de sangre animal mm -hmm. hasta después del diluvio and everything had been destroyed upon which men could subsist and therefore the lord in their necessity gave noah permission to eat of the clean animals todo lo que el hombre podía subsistir había sido destruido Por lo tanto, el Señor, en su necesidad, le dio permiso para comer de los animales limpios, limpios que había llevado consigo a la arca a Noé. Los animales limpios. Yes. Yes. Y, um, which he had taken with him into the ark. But animal food was not the most article of food for men. Pero los alimentos animales no eran el alimento más saludable para el hombre. Por lo cual, vemos la dieta en el Edén. ¿Qué era la dieta en el Edén? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Qué era la dieta en el Edén? ¿Alguien? Frutas. Plantas. ¿Todo? Plantas. Por lo cual, la dieta era una dieta basada en plantas para nuestra salud. Yeah. ¿Hay enfermos? Sí, ¿verdad? Entonces necesitamos yeah. dieta. So the diet in Eden was plant-based diet. Por lo cual la dieta en el Edén era base de plantas. Por lo cual si el hombre nunca hubiese pecado, nosotros no tuviéramos ninguna duda de cuál era nuestra dieta y qué estuviéramos comiendo ahorita. Okay, so God, in our necessity, uh, necessity, because there was a flood, because the vegetation was destroyed, He allowed clean meats. Por lo cual Dios, debido a nuestra necesidad, porque el mundo estaba destruido por la inundación, Dios permitió yeah. que comiéramos carnes limpias. Okay. So next slide. Ah, la siguiente diapositiva. So after the flood, the people ate. Now I'm giving you a little bit of information and history so you can understand where I'm going. Okay. Ahora después de la del diluvio y aquí les voy a dar un poquito de historia y contexto que ustedes observen hacia dónde vamos con esto. Yeah. So after the flood, the people ate largely of animal food. Dice y después del diluvio la gente comió en gran manera comida de carne. So God saw that the ways of men were corrupt, and that he was disposed to exalt himself proudly against his Creator, and to follow the inclination of his own heart. Dice, Dios vio que los caminos del hombre eran corruptos y que estaba dispuesto a exaltarse con orgullo contra su creador y seguir las inclinaciones de su so, propio corazón. So. Uh, and he, so God, permitted that long live race to eat animal food to shorten their sinful lives. Wow. Check it. Dice, y permitió que esa raza longeva comiera alimentos animales para acortar su vida pecaminosa. ¿Para qué fueron esos alimentos? Para acortar nuestra vida pecaminosa. Wow. So, so here wow. we see two reasons why God allowed meats. What are the two reasons? We just went over them. Entonces aquí vemos dos motivos por las cuales Dios permitió alimentos de carne. ¿Cuáles son los dos motivos que acabamos de repasar? One? ¿Qué fue el primero? Because the flood eliminated all the vegetation. And the. What understanding necesidad. Yes. So. ¿O es una? Okay. Two. Or necessity. Number two. Oops. To, to, court, to cut the longevity, the life of, of life. Sin, sinful man. De nombre pecaminoso. Sin. She's saying 900 years of sin, that's yeah. too much for a human sin. being. Sin. Es demasiado. en años hacemos mucha maldad, años. Wow. Soon after the flood, the rays began to rapidly decrease in size and in length of years. He says... Eh, Después del diluvio, la raza comenzó a disminuir rápidamente el tamaño y en duración de años. So, can you see on the screen the size of the men on those days before they were eating meat compared to after they were eating meat? Do you see it on the screen? Entonces ustedes pueden ver en la pantalla de la comparación de cuando el hombre no comía carne a cuando fue comiendo carne y cómo su estatura se fue acortando. The smallest one, we can barely see it. El pequeño más atrás apenas lo alcanzamos a ver. And it's us. Y eso somos nosotros. Wow. So imagine one day we have the privilege to meet Adam. How he will look at us. Entonces, si algún día tenemos el privilegio de conocer a Adam, imagínense cómo él nos vería. Nos vería. <laughs> like an ant. Como una hormiga. Yes. So, moving on. Sí que avanzando. So these also are quotes from Spirit of Prophecy. Así que estas también son citas del Espíritu de Profecía. And the first one says, "Let everyone resist the temptation to use flesh meats, tea, which is caffeinated, or coffee." Dice cada, que cada uno resista la tentación de utilizar carnes que o café. Pero el té es de, with caffeine. Pero el té, este, el que se requiere aquí es cafeína. Yeah. Los tenemos que resistir de la tentación. De cafeína. The second quote. We do not uh, hesitate to say that flesh meat is not necessary for health. Dice aquí la segunda cita. No dudamos en decir que la carne no es necesaria para la salud. Testimonios para la iglesia, volumen dos. So remember, God gave the flesh, clean flesh, For the necessity because of what was happening after the flood. Por lo que recuerden, Dios dio la carne, pero la carne limpia debido a la necesidad por lo que estaba sucediendo después de la inundación. So today, not necessary. Por lo cual hoy no es necesario. Hay mucha comida. Yes, and this is from not my words, but the words of the prophet of God. Y estas no son mis palabras, sino las palabras de la profeta de Dios. The second. Uh... The third one says the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Wow. Y la tercera cita que vamos a leer dice la probabilidad de contraer enfermedades aumentan diez veces más al comer carne. Okay. Testimonios volumen 2. The flesh of dead animals. La carne de animales muertos. God's curse is resting upon the animal creation. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Many times when meat is eating, muchas veces cuando se come la carne, it decays in the stomach and it creates disease. Se descompone en el estómago y genera enfermedades. So, is this a, a food that God wants his people to be eating? acaso esto entonces es un alimento, una comida que Dios quiere que su pueblo esté comiendo? No. No, porque... Yo hablando español... No, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que tener un cuerpo sano para que el Espíritu de Dios habite en un cuerpo sano. Amen. The next slide. El siguiente diapositiva. The, you, uh, ¿Puedes mostrar al que está en español? Okay. Uh, flesh food is injurious. Um, this, sorry, uh, the, um, the title of this is The Effects of a Flesh Diet on the Mind and, and Soul. Those effects. Okay. La carne es perjudicial. Uh, los Efectos de una dieta de carne de la mente y el alma es el título. Okay. So, flesh food is injurious to health and whatever affects the body has a corresponding effect on the mind and soul. Dice, la carne es perjudicial para la salud y todo lo que afecta al cuerpo tiene el correspondiente efecto en la mente y en el alma. Greater reforms should be seen among the people who proclaim to be looking for the soon appearing of Christ. Amen. Mhm. Mm Deben verse mayores reformas entre el pueblo de Dios que dice estar esperando la pronta aparición de Cristo. Estamos esperando por Cristo. Are we waiting for Christ? Entonces, so we have to have great reforms in our lives. Entonces, debemos de tener grandes reformas en nuestras vidas. Health reform is to do is to do among our people a work which has not yet done. La eh, Por mi mamá. Ay, la reforma. la reforma sanitaria debe hacer entre nosotros nuestro pueblo una obra que aún no ha hecho dice aquí Ay, hay quienes deberían estar conscientes del peligro de comer carne quienes todavía están comiendo la carne de animales, quienes todavía comen carne de animales poniendo en peligro la salud física, mental y espiritual. So if you are eating meat today, Por lo cual, si tú estás comiendo carne hoy, tú estás peligrando tu salud mental, física y espiritual. Verás que Dios se pueda comunicar con, nos, con nosotros a través de nuestra mente. I say so God with us through our minds. Así porque Dios comunica con nosotros a través de nuestra mente. So for us to have a healthy mind, Así que para que nosotros tengamos una mente sana. We have to have a healthy body. Tenemos que tener un cuerpo sano. There is a saying that says our stomach is our second brain. Hay un dicho que dice que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro. And the stomach is closely connected with the brain. Y el estómago está conectado cercamente con el cerebro. And what enters the body? Y lo que entra el cuerpo? Becomes the blood. Se convierte en la sangre. Which will circulate through the body. Que circulará a través del cuerpo. And give either life. No, dará vida. Or death. O muerte. A, a lot of us, as a people of God. Muchos de nosotros, como pueblo de Dios. We are sick. Estamos enfermos. And we are dying. Y nos estamos muriendo. Do you think that is God's will? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. No, no. right? No, correcto. So, it's not God's will. God, Entonces, God's will is for us to be a healthy people. Entonces no, no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros seamos un pueblo sano. So that we can be working for the cause of the kingdom of heaven. Para que estemos trabajando para la causa del reino del cielo. So continue here says many who are now only half converted on the question of meat eating. Ahora continuamos, hard, but dice, y esto es poderoso, dice, muchos de los que ahora están solo a medias convertidos, en cuanto la cuestión del consumo de carne, se alejarán del pueblo de Dios y no caminarán más con ellos. Esto es poderoso, tremendo. Eso dice la profeta. Eso dice la profeta, se lo repito el hermano, dice, I will repeat it for the brother here. muchos de los que ahora están solo a medias convertidos en cuanto a la cuestión del consumo de carne se alejarán del pueblo de dios y no caminarán más con ellos. Tremendo, this entonces esto nos dice que en el tiempo de fin si aún sigues comiendo carne no serás pueblo parte del pueblo del remanente de Dios en el tiempo del fin. You eat y uno de los motivos es que porque tal vez tú vas a pensar que estás sano porque comes en su mayor parte verduras. But La carne sí va a afectar tu cuerpo, va a afectar tu sangre, va a afectar tu mente. Que sean porciones pequeñas o grandes. Y otro segundo punto es porque si Dios está diciendo que debemos detenernos con la carne, tenemos que obedecer. So, and what happens when we disobey God? ¿Y qué pasa cuando desobedecemos a Dios? We separate ourselves from God. Nos separamos de Dios. And what do we invite in our presence? ¿Y lo que invitamos en nuestra presencia? Los angels. Los ángeles malignos and they will deceive us. y ellos sí nos engañarán. Even if we think that we know the truth and we cannot be deceived. Incluso si nosotros pensamos que conocemos la verdad y que no podemos ser engañados. Remember, Jesus says, "Take heed that no man deceives you." Recuerden que Jesús dice, en Mateo 24, "Cuidado que ningún hombre los engañe." So we have to be vigilant. Por lo cual tenemos que ser vigilantes. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque lo que nos llevará al cielo es un corazón obediente. You see, God does make you obey him. Verás, Dios no hace que tú lo obedezcas a la He fuerza. You you love him. Él quiere que tú obedezcas porque lo amas. Jesús dice: si me amas Jesús dice, si me amas, Keep my commandments. guarda mis mandamientos. So if you are still meat today, Por lo cual, si tú aún sigues comiendo carne el día de hoy, go to God in prayer, ve a Dios en oración. Ask him to give you victory, Pídele que te dé victoria. And he will do just that. Y Él hará justo eso. And he will to you for his y Él te continuará preparando para su reino. And I'll finish here. Y terminaré aquí. Uh, the, uh, This is another quote from Spirit of Prophecy. Este es otra cita del Espíritu de Profecía. Where she says, the controlling power, I'll read the whole thing in English. Okay. Uh, the controlling power of appetites will prove the ruin of thousands. When, if they had conquered on this point, they would have moral power to gain the victory over every temptation of Satan. But those who are slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. Esto es muy poderoso y muy importante. Chequen, amados hermanos. Dice, el poder controlador del apetito resultará la ruina de miles. ¿La ruina de cuántos? Miles. De miles. Cuando, si hubieran vencido en este punto, tendrían el poder moral para obtener la victoria sobre tentación de Satanás? Venciendo, una vez dijo el pastor Manuel, one time pastor Manuel said, "If you cannot overcome appetite, you will not overcome sin. Si no podemos vencer el apetito, no venceremos el pecado." Pero, continúa diciendo, pero aquellos que son esclavos del apetito no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. Repito, pero aquellos que son esclavos el apetito no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. Testimonios, volumen 3. Entonces, para que nosotros estemos listos para ir al cielo, ¿qué debemos hacer? perfect Christian the the character perfeccionar nuestro carácter cristiano and for that we need victory over appetites y para eso necesitamos la victoria sobre el apetito and once we have that we will have victory over everything else y una vez que obtengamos eso obtendremos victoria sobre todo lo demás but remember we cannot do it alone Pero recordemos que no lo podemos hacer solos. Because the enemy has a strong hold on God's people over appetite. Porque el enemigo tiene una fortaleza sobre el pueblo de Dios en base al apetito. He used food in the beginning. Él usó comida al principio. And he's going gonna to continue to use food until the end. Y él va a continuar a usar la comida hasta el final. I want to read a Bible verse for you. is in 1 Corinthians 10. Quiero leer una cita bíblica para ustedes si la podemos encontrar en Primera de Corintios 10. Eh, versículo 21, 21. Verse 21. He's, and it says, You found it? It says, 10:21. He cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. He cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Wow, poderoso. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Jesús dice, o estás conmigo o en mi contra. We, in the Bible, we see en la Biblia vemos varios ejemplos de los Spirit-led Christians. Who Uh, who are following or obeying God in regards to diets? In la Biblia vemos varios ejemplos de los cristianos que se dejaron guiar por Cristo y lo que ellos comían en la Biblia. So, for, uh, one of the examples is Daniel and his friends. Uno de los ejemplos es Daniel y sus amigos. For the second time, I'm not going to go there. Por segunda vez, si no, go ahí. For the sake of time. Ah, por el bien del tiempo, no iré ahí. But I encourage you to read Daniel chapter 1. Pero eh, yo los animo a que lean Daniel capítulo 1. Also uh, John the Baptist. También Juan el Bautista. John the Baptist proclaimed the first coming of Jesus. Juan el Bautista proclamó la primera venida de Jesús. And Ellen White says he was a vegetarian. Y Ellen White dice que él era un vegetariano. So he did not eat meat. Por lo cual, él no comió carne. We see the example in Exodus. También eh, vemos el ejemplo en exodus. When the children of Israel came out of bondage of sin, God gave them a diet. Dios les dio una dieta. And His law. Y también su ley. And you know He gave them the diet to know if they would obey His law. ¿Y sabían ustedes que Él les dio la dieta para saber si ellos iban a obedecer su ley? So what did God give them? You Entonces, know? ¿qué fue lo que Dios les dio? Los escritos de Moisés, el Libro de Moses. Levítico, no, Levítico, ah, maná, qué les dio maná. Yeah, so what did he gave them? Entonces qué les dio de comer en el desierto? Maná. Maná. So the, what is maná? ¿En base o qué meat? es maná? En base de plantas o o de carne. Plantas. Plantas. Now remember, God gave them meat because they complained. Ahora recuerden que Dios les dio carne después de eso porque ellos murmuraron, y se quejaban. Y, uh, did God was happy with their complaint? En el caso de Dios complaint? estaba feliz.

Entonces, was, yeah. entonces la mayoría de ellos murieron. Y estamos hablando de millones. How many, how many, uh, the, the, the ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente dos. Well, wow. ¿Y quién era el nombre? Josué y Caleb. Y so only two from that generation. Entonces solamente dos adultos de esa generación y millones murieron. Because of the diets. Debido a la dieta, hermanos. So today, the same thing is happening. Así que el día de hoy, lo mismo está sucediendo. God is preparing a people for heaven. Dios está preparando un pueblo para el cielo. And sadly... The majority will be lost. Y tristemente la mayoría se va a perder they will not obey God in the porque ellos no van a obedecer a Dios en la reforma de salud. But to us here. Pero yo no quiero que esto nos suceda a nosotros aquí. Entonces por lo cual vamos a orar y pedirle a Dios la victoria we want to be in porque queremos estar en el cielo. May God bless you. Que Dios les bendiga. And let's pray. Vamos a orar. <laughs> Father God which who's in heaven. Padre Dios que estás en el cielo. We want to thank you once more for these wonderful messages. Queremos agradecerte una vez más por estos mensajes maravillosos. The, of health. Los mensajes maravillosos de salud. You were so pleased to leave for us. Que Te cansó mucho dejarnos a nosotros. So that we know what to do in these end times. Para que nosotros podamos saber qué hacer en estos tiempos del fin. Father, we ask for victory over Padre, rogamos y pedimos por la victoria sobre el apetito. We ask for victory over flesh foods. Pedimos victoria sobre alimentos de carne. Animal food. o animal eh, O alimentos de animal. We ask for victory that to help us to take care of our bodies, our health. Pedimos por Victoria para que nos ayudes a cuidar nuestros cuerpos, nuestra salud. That we may give you glory. que te podamos dar a ti gloria we may honor you and your name. y que podamos honrarte y glorificar tu nombre Father, we ask for forgiveness of sins. Padre pedimos perdón de pecados por el poder de la sangre preciosa y poderosa de nuestro Salvador que fue derramada en el Calvario And we ask for your Holy Spirit y pedimos por tu Espíritu Santo to, to abide in each one of us here listening to this message. Give us victory Danos la victoria over appetite Sobre el apetito. and that we may be ready. Para que podamos estar listos. Para trabajar en estos tiempos de fin, ganando almas para el reino de los cielos. Que tú puedas derramar la lluvia tardía sobre nosotros. And we may be ready for the of y que tú puedas. Y que nosotros podamos estar listos para el reino de Señor. Te agradecemos y te adoramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.